Buenas tardes a todos. Buenas tardes. Muy bien, buenas tardes a todos. Vamos a dar inicio a la clase del día de ahora. Solo permítanme. Cargar lo siguiente. El día de ahora vamos a dar apertura a lo que es la parte de los macros. Tal como lo dice uno de los videos que les coloco como videografía, cuando algo se vuelve repetitivo, podemos apoyarnos con los macros que. Digamos, los macros viene siendo como un nivel escalado de una herramienta, ya que tiene la ventaja de que podemos grabar una acción y posteriormente puedes poderla repetir. Pero también tiene el nivel avanzado donde nos va a permitir tener un poco de conocimiento de programación. Más que todo, conocer el lenguaje BBVA, donde pues ya implica conocer condiciones, cómo programar, ¿verdad? Condiciones de cómo generar ciertas indicaciones. Y quizás por ese lado se puede volver un poco complicado. Pero la idea del curso es que por lo menos podamos, ¿cómo decirles? Conocer tal vez no lo básico, pero sí lo principal y nuevamente el límite o el tope para poder ocupar los macros va a ser la creatividad o, digamos, lo que nosotros andemos buscando como objetivo, ¿verdad? Así como lo vieron con la herramienta Solver, que al final, pues es la creatividad lo que nos permite ver hasta dónde podemos llegar. Acá solamente un atento recordatorio, ya estamos a día jueves, como les comento. Implica que ya mañana terminamos la tercera sección y por el momento pues tenemos pendiente arrancar con la unidad número 3. Solamente el seguimiento para que puedan avanzar en esta parte, como les digo, ya la otra semana se va a ir de corrido en el tema del avance de la materia. Ya sería la última semana en invertir el tiempo. Luego de eso quedamos libre y la idea es que al último día tengamos ya las actividades completas o tengamos una parte por complementar. Así que los invito a que puedan arrancar con la unidad número 3. Ya tienen suficiente material como para poder tener un porcentaje de avance. Y mejor aún si logran poder finalizar esta parte. Voy a compartirles por WhatsApp la hoja de trabajo. Solo quiero verificar si no tiene nada pendiente. Didácticamente. Con los macros hay que tener un poco de cuidado. Porque hay que tener un permiso para poderlos. Acá les mando la hoja, por favor. Revísenla, descárguenla y me validan cuando ya la tengan lista. Abierto. Recibida. Gracias.
También Brian dice que ya la tiene lista y acá Fernando. Bueno, vean, el objetivo, pues, que conozcan o se vayan adentrando, si en dado caso no lo conocen, a la parte de la terminología de macros, qué tipo de macros podemos tener y conocer un poco de la interfaz, conocer un poco de la interfaz de los macros, ya que según el nivel que lo llevemos, así va a ser las herramientas que podemos encontrar, va a ser los botones que podemos encontrar. Así que la agenda de ahora está más que todo diseñada la activación, interfaz y ejemplos de un macro sencillo que hay que trabajar. Hay que tener cuidado que el macro muchas veces, por ejemplo, me acaba de ocurrir ahorita, ¿verdad? Yo trabajo una hoja, digamos, una hoja como donde está el desarrollo de la clase y dejo una copia donde borro la información y ya se la dejo como hoja de trabajo. Entonces, para que se pueda ver la didáctica, digamos, de comenzar de cero el desarrollo de la clase, borré los macros. Pero si ustedes borran un macro, se les va a borrar de su computadora, no de una hoja en específico. ¿A qué me refiero? Que si, por ejemplo, yo borrar acá este texto que está acá y le doy guardar y tuviera una copia de esta hoja, solo se va a borrar a donde yo, en la hoja que yo borré. En cambio, la otra hoja que tengo como copia va a continuar. En el caso de los macros, no. Si yo tengo la misma hoja, tengo una copia y tengo una original y borro el macro, por decirles algo, para que la copia me quede como lo trabajo actualmente, como que fuera un pizarrón que estoy borrando y estoy borrando y llenándolo constantemente, se borra de la computadora, ¿verdad? Entonces tengan cuidado de que si borran un macro se le va a perder en todas las hojas que se encuentren. También los macros, no está de más mencionarlos, son algo a cuidar. Ya se van a dar cuenta ahí cuando estemos guardando o estemos cerrando las hojas, que nos va a tirar ciertos mensajes, porque los macros se prestan mucho para poder instalar esos gusanos que le llaman punto exe, ¿verdad? Entonces, hay que tener cuidado con eso. Siempre hay que tratar de encontrar macros. Bueno, en la mayoría de casos, tratar de hacer nosotros los macros. Y si descargamos un macro de algún sitio web o de un sitio donde brindan ese tipo de información, poderlo tener seguridad de que ese sitio es confiable. En la parte programativa, ustedes en la mayoría de los casos ya van a estar como las rutas o van a estar como el programita que nosotros tenemos que copiar y pegar. Que es una forma de evitar, ¿cómo decirles? Es una forma de evitar estar descargando macros. Es decir, usualmente ya nos dicen la sintaxis de, por ejemplo, si nosotros quisiéramos tener un botón que al darle clic me imprimiera cierto reporte, ya podemos encontrar esa ruta, esa sintaxis, ese macro, de una manera con el código BBVA. Solo lo copiamos. Lo llevamos en su momento a la parte del programador, lo copiamos, lo pegamos y ya estoy corriendo ese macro. A diferencia de bajar ya una hoja con ese macro, ¿verdad? Con ese macro que nos puede generar un poquito de problema. Ahora sí me escuchan. Sí. No sé si a ustedes se les cayó también el internet, pero creo que a mí, señores, estos proveedores de internet no dan un buen servicio. Entonces, la recomendación principal, tengan cuidado con la parte de los macros, porque muchas veces se presta para poder descargar algún tipo de virus. Bueno, lo primero que quiero consultarles es, se lo voy a poner aquí en el WhatsApp,
Si ya tenemos, creo que si no me equivoco, nosotros ya tenemos instalada la pestaña del programador. ¿Sí? Acá le voy a poner para que me puedan contestar. Me recuerdo que hicimos con el solver. Hicimos con el solver el ejercicio de buscar la pestaña del programador. Aquí valídenme en su, valídenme en la encuesta, ya que si no tenemos esta pestaña, pues no vamos a poder trabajar. Miren, ya vamos a descubrir qué es lo que estamos trabajando. Así también los voy a llevar a la seguridad de macros, donde podemos darle apertura al nivel de macro que queremos recibir. Si en dado caso alguien no tiene la pestaña del programador, pues sencillamente es ir a la opción, ir al menú archivo, opciones, luego le damos. No está compartiendo pantalla. Muy bien, gracias, gracias. Hola. Gracias, gracias. Acá está. Me ayudan con la encuesta que está en el WhatsApp, lo pueden hacer desde el teléfono, por favor. Entonces les decía, se pueden ir a archivo, opciones, personalizar cinta de opciones, y acá se recuerdan que aquí lo tenemos, miren, aquí donde estoy señalando, a algunos les aparece con otro nombre, y pues acá vamos a abrir la parte del programador. Le doy a aceptar y se nos va a aperturar esta pestaña o esta cinta que tenemos aquí. En esta sección de aquí tenemos la parte del submenú código, complementos, controles y XML. Quizás una de las que más vamos a trabajar es esta situación que tenemos acá donde dice código. Ya la vamos a descubrir. Y la que dice controles, más que todo cuando estemos creando formularios. Acá abajo en la pestaña, cerca donde yo tengo aquí la temperatura que me abre esta barra bien molesta, acá donde tengo la temperatura, logran ver ¿qué sería? Una especie de grabadora, que es como un atajo para poder grabar. O sea, es similar a este submenú que tengo aquí. Aquí cuando yo comienzo a grabar un macro, posteriormente se coloca como un cuadrito, se recuerdan la simbología que tenían los mini componentes y cosas así, que tienen un play, tenían un cuadrito para grabar. Entonces, acá tenemos un atajo, ¿verdad? Aquí lo activamos, se me va a aperturar una ventana para ponerle el nombre al macro, le damos grabar y o aceptar y posteriormente a eso, se me va a poner un cuadrito acá que es para detener. Pero eso ya lo vamos a ver, ¿verdad? Estamos claros que tenemos acá por lo menos seis de los participantes. Ya me validaron que tienen el programador. La seguridad de los macros, esto nos va a dar el nivel de confianza. El nivel de confianza, no hay problema, Ana, solo aplica para los que estén acá involucrados. El nivel de confianza que yo voy a tener con los macros. Me voy a ir, lo puedo abrir directamente de acá. Miren, seguridad de macros. Y acá me dice configuración de macros, deshabilitar macros de BBVA con notificaciones. Acá prácticamente le estoy diciendo que lo abra, o sea, que permita. Que permita, otra vez quebra, dice que permita recibir cualquier tipo de macro, ¿sí? Que permita conocer cualquier. Ah, sí, ¿verdad? Estamos.
me logran ver y me logran escuchar porque yo he quedado congelado. Bueno, ya habilitó la cámara. Ahorita sí. Sí, me están validando, porfa, que no sé qué le está pasando, si no me voy a pasar al teléfono. Voy a dejar aquí abierto el chat para ver, si en dado caso me congelo o me desconecto, escríbanme, pero al chat del Zoom. O, pues si ya no me ven, pues al de WhatsApp web, ¿verdad? Entonces les decía que acá vamos a ejecutar cualquier tipo de macro independientemente, pero si ustedes, digamos, ejecutan macros que solamente ustedes hacen, el nivel de acarrear un tipo de ¿cómo decirle esto? De virus es bajo porque ustedes mismos están creando y lo están creando para su ambiente, ¿verdad? Ahí tan solo que ustedes lo compartieran con un usuario, ustedes serían la amenaza para esa computadora. Ustedes deciden dónde colocarlo. Ya se van a dar cuenta. Yo lo voy a dejar en su estado natural. Y ya se van a dar cuenta cuando estemos trabajando con los macros. Si lo quieren encontrar con la dirección más largo, le dan menú archivo, le dan opciones, luego aquí le dan centro de confianza. En centro de confianza le dan acá miren, configuración del centro de confianza, configuración del centro de confianza, y ya me lleva a macros y otro tipo de situaciones donde voy a tener esa parte, ¿sí? De poder habilitar los macros. Voy a hacer un cambio directo mejor hacia el móvil. Permítame, voy a conectar al móvil. Porque estos señores de Tigo son malísimos. Hola, Está en hola, mute, ahí sí. hoy sí me logran ver y escuchar. Sí. Ok, perdóneme que estos ya reporté como. Y ahora que, sí. Gracias, ya reporté como 5000 veces este servicio de Tigo, pero no salgo de nada porque estoy desde datos, desde el teléfono contigo, pero es más confiable, a veces es más confiable el dato que la señal que traen del CPost. Entonces les decía que aquí la parte de tener cuidado con lo que es la seguridad de los macros. Muy bien. Quiero ver acá. Esta parte no va aquí, ¿verdad? Esta parte no va acá. Este era lo de la herramienta Solver. Y acá la encuesta que les mandé. Entonces, vamos a conocer un poco el menú o la interfaz del programador, del programador, o sea, del menú programador, donde acá tenemos lo más común. Vean, me voy a ir a la herramienta macros. En esta herramienta macros, acá se van a venir a como a enlistar todos los diferentes macros que vayamos creando. Procuren tener un nombre estándar de forma de que no dejen espacio en minúsculas y que puedan recordar fácilmente. También esta ventana nos va a servir cuando nosotros no incrustamos el macro
en un botón o en alguna figura, en alguna, ¿cómo se llama? En una, en algún trazo, algo por el estilo, los tenemos que venir a ejecutar desde esta ventana. Aquí elegimos el macro y le damos ejecutar. Y acá tenemos una serie para modificarlo. Ya modificarlo, como esto es una grabadora, ¿verdad? Tú comienzas a actuar y lo modificas y te crea un código o te crea un lenguaje, un lenguaje en base a un código. Entonces, cuando lo modificas, ya tiene que ser a nivel de programación. Acá le voy a dar el alcance, digamos, si en todos los libros abiertos, en este libro o en el libro específico que yo estoy buscando. Entonces acá se van a venir a alojar los macros. Acá en Visual Basic, que es el lenguaje que utiliza macros, acá vamos a tener todo el entorno de los macros, donde aquí ya les digo, o sea, como les decía, aquí vamos a venir a corregir desde una vista de programador. Podemos tener desde una vista de, al momento de diseñar, esto nos va a servir cuando estemos diseñando los formularios, que me permite ir llenando una tabla, aunque ahorita también les voy a enseñar a hacer un formulario con un macro grabado. Y aquí vamos a tener las diferentes situaciones, ¿verdad? Macros, probarlos, programarlos nosotros, copiar ya un macro ya que ya existe, solo lo copiamos y lo pegamos, pero siempre es importante comprender el lenguaje, ¿verdad? ¿Qué es lo que va funcionando? Les mentiría si yo manejo todas las condiciones. Y con este comenzamos a grabar. Si yo le doy clic acá, voy a comenzar a grabar y esta figura que está acá se me va a convertir en un cuadrado, al igual que aquí abajo. Miren, al igual que aquí abajo, ¿qué va a hacer para poderlo detener? Y este que está acá, usar referencias relativas. A medida vayamos usando el macro y vayamos, ¿cómo decirles? Por ejemplo, que queramos duplicar una tabla. Si nosotros no activamos esta parte de acá, la tabla siempre se va a generar en la misma posición que yo la creé. Por ejemplo, si estoy creando una tabla, ¿verdad? Pero al darle grabar y a darle después usar referencias relativas, nosotros podemos pegar esa tabla en la posición que nosotros querramos y en la hoja que nosotros querramos. O sea, lo que le da es que el macro, si en dado caso es de crear alguna situación, se va a ir creando donde nosotros le digamos, no específicamente donde se comenzó a grabar, donde se realizó, donde se creó cuando comenzamos a grabar. Pero les soy sincero, muchas veces es de entender por qué no da la instrucción que queremos, porque no termina de copiar todas las propiedades de una tabla. O todas las propiedades de lo que hemos tratado de crear y lo deja a medias. Entonces hay que tener cuidado con esa situación. Por el momento nos vamos a basar en grabar un macro sencillo, ¿verdad? Acá tenemos los complementos. Esto ya es un poquito más de programación, más que todo para poder jalar o poder capturar información de afuera, tanto a nivel web o digamos, comprar. Complementos, no mucho se utiliza porque es de paga, ¿verdad? Y acá encontramos los controles. ¿Se acuerdan que en uno de los casos hicimos un ejercicio donde jalábamos un control de acá? Muchos de estos controles ya tienen una sintaxis. Por ejemplo, si yo creo este, acá ya me dice qué va a hacer este botón y qué le voy a grabar. Miren, qué le voy a grabar acá. Pero si me voy a Visual, acá puedo tener las propiedades de ese botón y muchas veces ya tiene, bueno, aquí me pide un solver y una contraseña, ya tiene una configuración de lo que va a hacer, ¿verdad? De lo que va a hacer. Entonces, si lo quiero trabajar, me voy al modo diseño y acá ya lo puedo modificar y cuando ya lo tengo listo, pues quito el modo diseño y lo hago correr. O sea, dándole clic acá, puedo configurarlo, puedo moverlo, puedo poner los colores, y no va a correr el macro, o sea, no va a estar corriendo el macro. Al quitarlo ya lo podemos tener, ¿verdad? Ya lo podemos trabajar. Ya lo vamos a ver más que todo con los formularios. Aquí vamos a poder ver sus códigos, sus propiedades y quizás esas son como las herramientas más comunes o más
utilizadas con el tema de macros, digámoslo así, a un nivel básico intermedio. Muy bien, vean, yo por acá ya les construí un formulario donde yo tengo acá un formulario donde voy a ingresar los datos de los vehículos que yo necesito parametrizar. Es decir, que voy a meter las características del vehículo para ir creando esta tabla. Miren, ir creando esta tabla. Es decir, acá le voy a colocar un correlativo al vehículo, la placa, todos los datos que estoy jalando acá, ¿verdad? Su capacidad de peso en temas de resistencia, sus dimensiones, su volumen, que va a ser una fórmula o va a ser una ecuación de multiplicar estos tres valores. Recuérdense que el volumen de un prisma rectangular viene dado por su alto, ancho y largo. Y su tarjeta de circulación, su número, acá sería más que todo, sería, perdón, la emisión de la tarjeta de circulación. Si quieren, cambien acá este dato, miren. Porque el número de tarjeta de circulación no existe. Es la emisión. Bueno, vamos a copiar de. Bueno, no me va a permitir. Emisión de la tarjeta de circulación. Cámbienle ese valor. Aquí sería la fecha. Miren, acá sería la fecha de la tarjeta de circulación. Y acá la fecha de vencimiento. Si, por ejemplo, la tarjeta de circulación, sabemos que los que tenemos vehículos, sabemos que se emite o se renueva cada vez de la fecha del cumpleaños. Por ejemplo, el mío el 29 de septiembre, se me va a vencer el 29 de septiembre, por lo cual la fecha de emisión va a ser 29 de septiembre del 2023 y su fecha de vencimiento 29 de septiembre del 2024. Para hacerlo un poquito desafiante, le he colocado acá, miren, si no me equivoco, esto está bloqueado, o sea, he bloqueado. Del formulario lo he bloqueado totalmente y únicamente he dejado que puedan escribir en las casillas que están en azul. Esto para evitar que algún traviesito o alguna traviesita me borre la información que tengo del formulario y podamos llenar. También acá le he colocado un formato. Por ejemplo, la mayoría de vehículos tienen placa C. Entonces consideremos que son camiones. Acá cuando yo digite un número, por ejemplo, 91, 25, 76, ya me va a poner un formato del tipo C-, ¿verdad? C-. O sea, aquí voy a, incluso le he colocado, miren, con la validación de datos, le he dado una instrucción para el llenado. Ingrese solo los números de la placa, por ejemplo. También acá. Bueno, la marca, acá en el tipo de combustible ya le doy las opciones, o gasolina o diésel. Sí, ya que no escriban diésel con 2E, que ya no escriban diésel con acento, o que lo escriban minúscula, y a los que somos un poquito así, digamos, como dicen, detallistas o cuadrados, que nos molesta que no respeten los nombres propios o cosas así, o que mi base de datos se vea así toda como sin. Según como lo vayamos llenando, entonces evitamos todo ese tipo de situaciones y solo tenemos dos opciones de combustible. Acá, cuando yo ingreso un número, por ejemplo 12, ya me lo coloca como toneladas, o sea, tiene un formato personalizado. Los metros, si yo le coloco 25, ya me lo deja con dos dígitos y me lo deja con la unidad de medida M, ¿verdad? Que significa metros. La emisión de la circulación, acá le he colocado también una instrucción que dice ingresar la fecha con el formato día, mes, año. Por ejemplo, si les decía, si así se vence el 29, la fecha de emisión fue el 29 de septiembre, el 22, lo voy a ingresar de esta forma. Y acá le estoy pidiendo que la fecha de vencimiento, como tenemos todo el mes de septiembre para pagarla, no me interesa tanto un día. Entonces dice ingresar mes y año únicamente. ¿Cómo lo hago? Solo le ingreso el mes y el año. Y ya me lo transforma en este formato que es el mes en tres letras, guión año, ¿verdad? Guión año. ¿Cómo le coloqué este mensaje de entrada? Sencillamente me voy a validación. Y acá donde dice mensaje de entrada, le voy colocando el dato o la instrucción que yo le voy a dar al usuario para que vaya llenando esa hoja.
Así también en esta acá de personalizado, ya le voy a enseñar cuando esté haciendo el macro, y en el tipo de combustible lo mismo. Miren, acá en la configuración ya le escribo gasolina, punticoma, diésel, y ya me da la opción de los dos valores que tengo. En esta parte de acá, yo tengo ya unos datos de llenado, o sea, para no estar escribiendo todo, aquí didácticamente no estar digitando todo esto. Entonces, solo le voy a dar copiar. De esta forma, copiar, me vengo acá y le doy pegar. Ejecuto el macro y me va a llevar toda la información. O sea, para no perder el tiempo del macro, le voy a dar control Z. Entonces, esta es la estructura del formulario. ¿Qué va a venir a pasar acá? Se va a venir a depositar. ¿Sí? Se va a venir a depositar en cada una de estas casillas y me va a comenzar a llenar la base de datos, ¿verdad? Me va a comenzar a llenar la base de datos. ¿Se ha comprendido cómo corre el formulario? ¿Tienen alguna pregunta? Todo bien. Bueno, entonces vamos a comenzar a crear el macro. Miren, el macro va a tener un razonamiento lógico, por ejemplo. Para que la base de datos se vaya llenando, yo tengo que simular acá. Por ejemplo, si yo comienzo a copiar acá, miren. El primer macro, o sea, el primer dato, solo lo copio acá. Cuando yo llene el siguiente macro, le va a caer encima. Sí, le va a caer encima la información. ¿Por qué? Porque lo que voy a hacer yo al macro es, voy a hacer el llenado de la hoja. Y si no, y si lo comienzo a llenar con esta fila de acá, luego el macro va a ser el siguiente. Vamos a copiar la información que se encuentra aquí. La vamos a ir pegando acá. Luego de eso, vamos a ponerle el correlativo. Vamos a calcular el volumen. Todas estas unidades tienen que aparecer como están acá, como se les mostré, ¿verdad? Metros, toneladas, etcétera, etcétera. O sea que le vamos a poner el formato personalizado, tanto para la fecha de la tarjeta como la fecha de vencimiento. Y se va a regresar acá. Va a limpiar estas casillas. ¿Sí? Las va a limpiar y luego de eso se va a posicionar acá y va a dejar listo otra vez el formulario para poder llenar el siguiente dato. Ya grabé el macro ahí, ¿verdad? Le doy stop, grabé el macro y ya lo tengo para ejecutar. Cuando lo ejecuto, va a volver a hacer lo mismo que les acaba de explicar. Va a copiar, va a pegar, pero como acá lo hice en la primera fila, lo que va a hacer es caerle encima y borrarlo. Por lo cual, para que no ocurra eso, lo que vamos a hacer es, dentro de la lógica de la resolución del problema de esto, es que agregue una fila, lo coloreamos o lo sombreamos con el color que vamos a querer, el cuadriculado que vamos a querer, y hacemos todo lo que ya le expliqué, y regreso otra vez al inicio a dejarlo hacer. Entonces, como el macro ya hizo que va agregando una fila, cuando se vuelva a ejecutar, ¿qué es lo que va a hacer? Va a agregar una fila, va a copiar, le va a poner el formato de la tabla, digamos, en temas de sombreado y cuadriculado, va a llenar los formatos personalizados, va a calcular el volumen, le va a poner un correlativo, se va a regresar y borra los datos y se queda en la primera casilla. Entonces ya con esto evitamos que le vaya cayendo encima. O sea, hay que tener, como decirles nuevamente, un razonamiento de lo que tratamos de encontrar. Yo quiero que se llene la tabla, entonces para lo cual tengo que ir creando la tabla. Muy bien, vamos a ir grabando. Lo voy a hacer pausado porque fíjense que es bien frustrante que uno ya haya terminado el macro. Y se le olvidó algo, porque no lo puedes modificar como modificar una fórmula, porque te tenés que ir al programador y si no sabes la sintaxis, no lo vas a encontrar a dónde poner. Entonces, lo vamos a hacer pausa. El tiempo que yo me tarde no es relativo al tiempo que se va a ejecutar el macro. Yo me puedo tardar 15, 20 minutos para hacer el macro, pero él al momento de ejecutarse se va a hacer en el momento, ¿verdad? Entonces, vamos a comenzar. Me voy a programador. Si ustedes igual ven que se me olvida algo, lo mencionan. Y le voy a dar, miren, grabar macro, le voy a dar clic en grabar macro.
Acá le voy a poner un nombre y le voy a decir que aplique a este libro. Y le voy a poner aquí que se llame 4.BHA. BEH. Punto. Bueno, sin punto, para no estarme acordando tanto. Y aquí le voy a poner una descripción, ¿verdad? Formulario para parametrizar BI. Y le doy a aceptar. Desde el momento que le doy a aceptar, ya está grabando. Sí, ya está grabando. Cualquier cosilla que yo haga, lo va a grabar. Incluso a veces hasta los errores. Grabo. Veamos, no me deja el nombre. Algo está ocurriendo con el nombre. Le voy a quitar el punto. Form B. Hoy sí me dejó. Y aquí está grabando. Entonces lo primero que voy a hacer es esto. Miren, me voy acá. Voy a insertar una fila. Me la dejó negrita. La voy a seleccionar. Le voy a decir que quiero un color azul marino y la letra de color blanco. Le voy a poner cuadriculado, pero lo voy a hacer con el formato de celdas. Permítame, estoy pensando algo, que no le puse datos. Lo voy a hacer con el formato de celdas. Le voy a poner este estilo. Y le voy a dar a aceptar. Aquí ya creé el estilo. Miren el estilo. ¿Qué va a ocurrir? O sea, aquí tenemos que tener el punto de origen. Miren, tenemos que tener el punto de origen. Lo voy a detener. Y lo voy a eliminar. ¿Cuál va a ser el punto de origen? El punto de origen es que tenga datos aquí. Porque si no, no me va a hacer nada. Le voy a poner datos acá. Y ahora sí lo voy a comenzar a correr. Grabar. Dijimos que se llamaba for B. Y aquí le pongo macro para llenar el formulario de parametrización de vehículos. Y acá ya está grabando. Entonces hoy sí, miren, inserto, coloreo, cuadriculo, pongo blanco, le doy a aceptar. Acá ya tengo, ¿cómo decirles? Ya tengo la cuadriculatura de esta tabla. Le voy a crear la fórmula para que calcule el volumen. Acá lo tengo, ya le voy a cambiar los formatos. Aquí le voy a decir que cree el correlativo. El correlativo va a ser sencillo, ¿verdad? 1. Y le voy a decir que sea 6. Por ejemplo, acá lo tengo que cuando se agregue otro, va a sumar 2. Ya van a ver, ya lo van a ver. Y lo centro, ¿verdad? Lo centro. Muy bien. Entonces, vean, como acá ya tengo datos, yo podría haber creado esto de manera de que no tuviera espacios acá. Miren, porque esta es una celda lo que está acá. Entonces, pudiera copiar así como dice aquí, copiar, pegar y transponer al otro lado. Pero la idea es que la solución tenga un poquito de creatividad. Como solo son 10 datos, puedo hacer lo siguiente. Control C. Lo pego como datos. Control C. Como datos, y después hay que revisar los formatos personalizados. Como dato. Y vamos bien, ¿verdad? Diesel, tipo de combustible es diésel. El tonelaje es este que está acá. Acá está perdiendo el formato. Está perdiendo el formato, pero ya se lo vamos a dar. Porque lo estoy pegando como dato, ¿verdad? Lo podría pegar directamente con un tipo de pegado que no pierde el formato, pero como les digo, es desafiarlos un poquito.
Porque todo esto lo estoy haciendo grabando, lo estoy haciendo para grabar y si se me olvida algo, el macro me toca volverlo a hacer mientras no maneje la parte de la programación. Acá ya pegué los datos, entonces vamos a comenzar a ver los formatos. Por ejemplo, acá tengo que este es el más fácil. Le voy a poner un formato personalizado, le voy a decir que lo quiero con separados por comas y con dos decimales y que al final le coloque la palabra M. ¿Sí? Miren, acá me aparece ya que esto me permite que a pesar de que tiene un texto, poder sumar. ¿Por qué? Porque lo logra diferenciar de que el número solo, o sea, esta es una máscara y el número solo es 8.25. Acá ya tengo la unidad medida para las, para los, o sea, ya tengo la dimensión, la unidad de medida de estos valores. Acá le voy a poner toneladas también, del tipo 2, ¿cómo decirles? Ton, del tipo de dos decimales, le doy a aceptar. Antes que se me olvide, le voy a poner el formato a la placa. Me voy a personalizado, aquí lo voy a dejar general. Le voy a poner comillas y le voy a poner C-medio. Para que construya, miren, este dato que está acá. Y me falta a los metros cúbicos. Aquí me voy a traer este dato de acá, porque este m al cubo no lo puedo sacar como directamente del teclado. Entonces lo tengo que copiar. Le pongo dos decimales. Aperturo comillas. Y ya lo tengo. Miren, ya lo tengo acá. Luego me voy acá a la fecha. Aquí la fecha era del tipo mes, perdón, día, yo medio, mes, año, pero el mes venía como nombre. Entonces le voy a poner day, day, yo medio, mm, years, 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 acá. O sea, para que construya este tipo de fecha. Aceptar. Luego acá le doy clic derecho. Y el tipo personalizado va a ser solo mes y año, ¿verdad? Mes, mes. Years, years, years. O sea, ahí lo tenemos, June 2023. Y le doy a aceptar. Ok, acá ya tengo, vean, revisemos. Tengo la placa. Luego tengo las toneladas con su unidad de medida. Los meses, los metros. Tengo lo que es la parte de los metros cúbicos y la fecha como lo quiero. Me regreso al formulario principal y lo voy a borrar. Lo borra, o sea, estamos borrando la data. O sea, tiene que haber un punto de origen como que permite ingresar el primer dato, ¿verdad? Porque si no, se vuelve un bucle infinito de que nunca va a comenzar porque va a tirar información vacía ya. Acá ya la borré. Y le digo que se posicione nuevamente acá. Me voy al programador para detenerlo o lo puedo detener de aquí. Miren, lo puedo detener de acá. Lo voy a detener ahorita de aquí arriba. Y le doy detener. En teoría acá no es, o sea, lo he logrado desarrollar. Vamos a ver ahorita cómo se corre. ¿Tienen alguna pregunta hasta acá? ¿Tienen alguna pregunta? Voy a hacer la primera. ¿Hola? No, ninguna, ahorita solamente pues dándole los formatos. Bien, bien. ¿Tú lo estás siguiendo? ¿Lo vas haciendo paralelo? Voy a hacer el primer corrido. Miren, voy a copiar Sí. este dato. Bien, voy a copiar este dato. Le voy a dar copiar. Lo voy a pegar acá como datos, miren. Ya tengo el llenado del segundo vehículo, ¿verdad? Para estar editando digital. Entonces, me voy a ir acá donde dice macros, aquí, donde dice macros, y le doy ejecutar. Al darle ejecutar, vean, va a realizar todo esto. Al parecer no ha hecho nada, pero como el efecto no está aquí, sino que está acá, vean, ya me logró correr. Solo aquí me ha dado un error, miren, que no me ha sumado, ¿verdad? En la prueba que hice,
me lo sumaban normalmente. Pero si ustedes notan, aquí sería volverlo a grabar para que grabe este Excel. Cuando está con uno, no genera ese tipo de problemas, pero ya cuando está con ustedes, comienza a tirar un montón de situaciones. Pero si ustedes notan, miren, toda esta información me la va tirando. Voy a agregar esto, tal vez en su momento se arregla, y me la va dejando como yo quiero. Es más, yo he colocado una cierta información nada más, y por lo menos esto es calculado. Y no necesito estarle moviendo la fórmula. Ya me logró llenar este formulario y puedo comenzar a llenar el siguiente dato. ¿Por qué? Porque miren acá, ya me borró la información. Voy a ingresar un tercer dato y ya les voy a dar otra idea. Le voy a dar copiar. Esto que estoy haciendo aquí no tendría que ser, ¿verdad? La persona que llena esta información tendría que estarla digitando o le tendría que caer de un formulario de Google Form, solo para poner, pegarlo. Le doy macros y ejecutar. Y 1 más C6. ¿Qué pasa acá? Ah, que mira, aquí cometí un error, miren. Cometí un error. ¿Por qué? Porque puse 1 más C6, o sea, le puse acá, era 1 más A. Voy a ver si puedo encontrar esa sumatoria acá. Para corregirlo, donde haga la sumatoria. Miren, aquí está, acá pueden ver la multiplicación del volumen, miren, RC menos 3 por RC, esta es la ubicación, la fila 3, etcétera. Y aquí me está multiplicando 1 más RC. Le voy a poner A, miren, aquí lo voy a corregir, aquí lo he logrado encontrarlo, miren. Está sumando 1 por la referencia 1, columna C2. Entonces le voy a poner A. Le doy guardar. Y este es el problema que les digo cuando les doy guardar. Miren, que el nivel de seguridad, el nivel de seguridad, por ejemplo, quiero guardar aquí. Miren, quiero guardar acá. Me va a tirar ese mensaje molesto que muchas veces se vuelve. Hoy voy a copiar el tercer dato. Va a ver si se corrigió el error que tenía. Le doy pegar. Me voy a macros y le doy a ejecutar. Aquí ya me generó un problema por la modificación que le hice. Vamos a ver acá. Lo voy a dejar en su estado natural. ¿Qué se me hizo? Creo que el ingeniero es el. ¿Cómo? Acá está, mira, el A5 es acá, ¿verdad? Vamos a repetir, le voy a dar control Z a ver si puede. Voy a eliminar este. Bien, pero vean. Acá hubo un pequeño descuido, ¿verdad? Es por eso les digo que cuesta en su momento encontrarlo. Acá hubo un pequeño descuido. Cuando yo hice esta fórmula, no tuve que haberlo sumado 1 más C9. Tuve que haberlo sumado 1 más A9. Y así iba a ir corriendo el correlativo. Aquí tendría que volverlo a hacer, pero por cuestiones de tiempo lo vamos a dejar acá. Ahora bien, vean, se vuelve un poquito molesto estarle dando macros y luego ejecutar, especialmente cuando yo tengo un montón de macros. Entonces, por acá, yo he creado un botón y lo voy a borrar porque lo voy a crear desde cero. Me voy a insertar, me voy a ilustraciones, formas, elijo un botón de preferencia y creo un botón. Le doy un estilo,
le doy, escribo la instrucción ejecutar. Vean, ejecutar, lo alineo, ¿verdad? Y miren, acá vayan considerando también la ergonomía, que yo le llamo la ergonomía de la digitación. Este botón yo lo puedo reproducir tanto arriba como abajo, porque a medida que vamos llenando textual, me voy a ir moviendo aquí, miren, me voy a ir moviendo acá, me voy a ir moviendo acá, acá, acá y acá. No se imagina lo tedioso que es volver a subir y darle clic aquí. Entonces pónganle un botón aquí abajo para que si la persona llega hasta acá, es lógico que tenga que tener el botón de ejecutar aquí abajo. Y déjenle uno aquí arriba por cualquier cosa en el ámbito que él se encuentre. La cosa es que generarle, porque no es lo mismo estar digitando solo un ejercicio que estar digitando, imagínense que tuviera que parametrizar 100 vehículos. Aunque no lo crean, eso de estar volviendo a subir genera problemas en o sea, genera estrés, o sea, genera estrés innecesario. Póngale uno abajo. O busque la ergonomía a donde él termina de digitar para que encuentre el botón. Entonces he creado el botón, le doy clic derecho y aquí le digo, miren, asignar macro. Le doy clic derecho, le digo asignar macro y elijo el macro que le voy a asignar. Le doy aceptar. También hago lo mismo con este. Le doy asignar macro, le doy acá y voy a copiar el siguiente vehículo. Le doy copiar. Le doy pegar. Y vean, y en vez de estar llamando desde acá, sencillamente le doy clic aquí, miren. Y ya creé un botón. Era el dato 4, dice Fernando. Ya lo vamos a ver, Fernando. Y ya creé el botón. Y miren, ya me hizo el llenado. ¿Lo lograron ver? Tratemos de corregir esto. Una máquina no nos va a vencer. ¿A qué te referís con el dato 4, Fernando? Vamos a identificar dónde está la multiplicación. Es este, miren. A 5, me dice acá, select, activa celda R1, C1 y hace la sumatoria de R1, C2. Le voy a poner aquí columna 1. Le voy a dar guardar. Me voy a venir acá. Y vamos a ingresar nuevamente este dato de acá. A ver si me lo corrige. Pareciera que sí, miren. Entonces es menos 1. ¿Sí? Así es la forma de ir aprendiendo estos macros, miren. Porque esta es la ubicación de la celda, ¿verdad? Esta es la columna. Entonces, acá le voy a poner menos 1 porque quizás al de la izquierda le haya llamado menos 1. Voy a probar el siguiente dato. Porque no hay nadie, o sea, por lo menos a nosotros, no hay nadie que nos enseñe, ¿verdad? Es a pura autodidacta. O la experiencia que tenemos en un momento para resolver alguna problemática. Ahora sí, miren, acá me está generando esto. 1XFD, ¿verdad? Entonces, por ahí tiene que ir la situación. Ya lo vamos a corregir. Ya vamos a ver cómo lo corregimos. Incluso aquí no sé por qué ha pegado este dato. Pero ya lo vamos a encontrar. Lo vamos a regresar a su estado natural.
Por lo menos lo voy a dejar en uno que no me daba ese problema de formato. Tengo que ver a dónde está tomando el rango. Pero bueno, al final, ¿lograron ver la utilidad del macro? ¿Lograron ver la utilidad del macro? Sí, pregunta. ¿Vamos a seguir viendo ejercicios de macro más adelante o solamente este y nos vamos a pasar a otro tema mañana? Siempre, ahorita todos los, ¿cuántos serían? Seis clases son de puro macros, entre Seis, ajá, formularios, seis sesiones, man. entre formularios, configurar botones, conocer un poquito la programación que estamos viendo ahí, ¿verdad? Y haciendo algunos, yo siempre le voy a poner ahí algunos ejercicios. Va, chivo. El ejercicio que yo más, que más, por ejemplo, que a veces hasta se sienten realizados los jóvenes cuando les enseño es a que crean un botón para poder imprimir, por ejemplo, un reporte, ¿verdad? Ponen el reporte, hacen el reporte, lo configuran para que quede dentro de la página y todo lo demás, y graban el hecho de ir a archivo, imprimir, le dan imprimir, o sea, tienen, para hacer la prueba, tienen que mandar a imprimir, ¿verdad? Tienen que mandar a imprimir y ahí lo... Ya les queda el botón ahí como para impresión, ¿verdad? O sea, vamos a ir tratando de hacer ejercicio y a la vez explicando en la parte de los macros. Antes de que se me vayan, voy a Perfecto. pasar lista. Miren, ahí los macros, como les digo, con esto que hemos grabado, ya lo único que los detiene es su creatividad, por lo menos con la grabación. Ya luego, si queremos hacer de este nivel. Yo, por ejemplo, tengo un librito de macro, ¿verdad? Que lo estoy tratando de leer para comprender bien esto. Porque aquí está el problema, aquí lo tengo que corregir, pero lo que no encuentro es darle la ubicación, o sea, porque el R es la fila y C es la columna, pero no sé qué parámetro toma para, así como nosotros trabajamos, ¿verdad? Cuando agarramos una matriz, la primera columna es la primera celda es la primera columna y así, eso es lo que tengo que investigar acá para poderlo corregir, ¿verdad? Para poderlo corregir. Muy bien, Ana Hilda. Presente. Gracias. Berenice, Josefina. Presente. Gracias. Brian, Estefan. Por aquí vi a Brian, se salió, ¿verdad? Ahí estaba de decir, estaba de participar. Correcto. Nosotros teníamos un párroco que se llamaba el padre Estefan. Solo de él me recuerdo. Carolina Amalia Salinas. Fernando José Menéndez. ¿Cómo está? Francisco Javier Auceda. Presente, ingeniero. Gracias. Francisco Javier Cornejo. Presente. Gracias. Ya vino ahí mi colega Brian también para que no Y le ponga ya lo di, asistencia. ya lo Hola, pude. sí. Tuve un Sí, ya. bajón pequeño y me mató el internet. Para eso alguien. Gracias, gracias. Iliana Priscila Castillo. Por aquí la veo. Rafael Humberto Mata. Presente. Gracias. Raquel Abigail Ortiz. Raquelita, tú andabas con permiso, ¿verdad? Pero no te veo. Ah, es que siempre es Abigail, ¿verdad? René Adalberto Gómez. Ya lo vi. Cindia Marisol. Presente. Gracias. Susana Marlene Murillo. Presente. Y don Wilfredo. Estado callado hoy, don Wilfredo. Correcto. Ingenieros, aquí estamos. Ok, entonces miren, aquí con la disculpa de ¿verdad? Que no, que se me, por eso les digo que hay que tener bien cuidadoso, que se me escapó, que acá, nada más la corrección, que en el momento de inicializar esta fórmula era 1 más, en su momento era 6, ¿verdad? A6, yo le puse C6, por eso le puse esta ubicación de acá, por eso que me da error porque no va encontrando valores aquí. Entonces, corrigiendo eso, tenemos para poder correr esto y por eso es bueno
como les digo, para no matar la creatividad, conocer la sintaxis. Porque a medida vayamos encontrando a dónde va a estar el error, yo lo puedo venir a corregir directamente del programa. Acá tenemos, miren todo, o sea, muchas veces lo que vamos a encontrar en internet es esto. Solo abrimos, creamos un módulo, le damos copiar, pegar, y ya evitamos caer en el tema de los errores. Ustedes les puede, si hicieron este, ¿cómo es la forma de aprender el lenguaje? Miren, si hicieron este ejercicio, si lo siguieron y lo replicaron, por ejemplo, pueden comenzar a comprender esto. Miren, acá ha hecho la multiplicación, menos 3, menos 2 por menos 1. El comando, ¿verdad? Luego activa la fila A5, miren. Y por acá estaba viendo la forma en colocarle los formatos condicionales. Que acá están, miren, aquí están para colocarle los formatos condicionales. Vean el nombre de el comando, o sea, no nos vamos a aprender todo eso, selection.numberFormat equal y todo ese tipo de estilo, porque todo esto es un conocimiento, este es un comando, este es un conocimiento para saber que este estilo, este tipo de caracteres me va a dar un dato numérico separado por coma los miles, por dos, con dos decimales, y que esté dentro, que le coloque la palabra M, y miren, le coloca comillas. Acá cierra esta comilla, aquí apertura esta y aquí deja como un espacio. Entonces, pero si ustedes en su momento dado quieren llevar ese mismo paso, ¿verdad? De ponerle un formato condicional, solo lo copian y lo pegan, o sea, lo copian desde acá, ¿ves? Y lo pegan en el otro módulo, ¿verdad? Ya caer en esto, jóvenes, es ser programadores, ¿sí? Es ser programadores y no es la intención enseñarles a programar. Pero muy bien, si no tienen preguntas, pasen una feliz tarde y nos vemos el día de mañana. Gracias, feliz tarde, ingeniero. Feliz tarde. Igual.